Y hay que decir que cualquier persona interesada que esté asistiendo a este debate y os coitara a usted intervir, pues desde luego yo pregúntome qué sentiría escoitando. Yo pienso que tristeza e indignación. No estamos hablando del trabajo de la Comisión de Seguridad Viaria que ainda está por hacer. Estamos hablando de la comparecencia de su consejero. Es una comparecencia que fue, o no se entiende, bastante negativa. Una comparecencia que imagino, claro, que como preparan los documentos, pues ustedes no consultarán a la información directamente. Pero convido a que mire la página de la DGT a ver cuál es el último informe que está colgado. Y es o do año 2012. Do año 2013, o que se tiene en la página del Ministerio, un balance de seguridad vial que no diferencia, por naciones ni comunidades. Y por lo tanto, no podemos acceder a los datos de Galicia a través de ese informe del Ministerio. Pero es que, además, lo que conocemos es el balance que presentó el delegado de Gobierno, Samuel Juárez. Es que de unos datos genéricos, nada más. Por lo tanto, nos entendemos que efectivamente no tenemos la información y ustedes ven aquí con datos parciales a comparecer. Pero aún así, usted habla de que efectivamente nos atopará trabajando. Y nos preguntamos qué trabajo, cómo está planificado, cuántos recursos se van a investir en cada efecto. Porque para nosotros tenemos claro que cuánto transporte privado evitaríamos con una política de transporte público eficaz, eficiente cartello territorio. Porque mire, aquí cuando hablan las medidas de los objetos estratégicos y todo eso, de que van a incorporar nuevos sistemas de transporte para articular una movilidad metropolitana sostenible, impulsando proyectos de metro ligero de La Coruña, Santiago, Compostela y Vigo. Y además, no desenvolvimiento, figuran los tres carriles bici y vemos que simplemente se destinan 642.000 euros, pues difícilmente, o metro ligero puede ser una realidad con estas contías. Y desde luego, difícilmente puede ser una realidad el mantenimiento de nuestras estradas si usted acepta que el Estado ya recorte ano tras ano o mantenimiento de las estradas que están en Galicia. Y repito, no se trata de confrontar las víctimas de unas vías con las de otras, sino todas tienen a su importancia. Y usted, hay que insistir, no me hizo nada a todas las preguntas que yo fui recalcando. Luminosidad. Repintado, actualización de las estradas, las que tengo usted la competencia directa, porque si no me equivoco, mejor ni mal, pero falaban de actuaciones en 40 kilómetros en alguna de las partes, es decir, parecen de pocos kilómetros como conservación y mantenimiento. No falo de nueva construcción de infraestructuras, falo de que mantengamos lo que tenemos feito, porque ahora mismo está totalmente a morrer. Rebachas en el verano, levantas en el invierno. ¿Qué material se está usando en la su construcción? ¿Qué material se está usando para trabajar en la su reparación, en la su preservación, en no su mantenimiento? ¿Qué material se está usando? ¿O es que se está forrando también el material porque a mínima ya está todo otra vez como estaba, fragmentado, cuarteado y con fochancas? Pues habrá que hacer una buena política. Nos insistimos en ese respecto. Los orzamentos de 2014 de Asunta Galicia no nos dejan tranquilos, no nos tranquilizan. Y yo creo que es importante, hay que pensar, que es importante concienciarse de que es hora de sentarse y planificar bien la política de mantenimiento y preservación de todas las estradas galegas, tanto las de competencia de Asunta como las del Estado. Y tendrá que exigirle o gobierno amigo que no recurte, que no desatenda, que no sea negligente con el Estado de las nuestras estradas. Sea su obliga, como gobierno galego, facelo. Que tenga que presionar en Madrid. O Colegio de Ingenieros de Galicia ya denunció este efecto. Por lo tanto, no voy a insistir en este aspecto. Yo creo que usted aquí no apuntó absolutamente nada. Las personas no sabemos cómo son atendidas una vez que sufren un siniestro. ¿Qué pasa? ¿Cómo atende Galicia? ¿Cuál es el protocolo de actuación de la Xunta? ¿Cómo vela por los seus derechos? ¿Cómo garante que no se tengan que enfrentar a suizos eternos? Porque empresas covizosas no quieren cumplir porque deben cumplir. Porque no existe una justicia reparadora para las víctimas. Porque no existe una justicia reeducadora para los culpables. Ten usted mucho que hacer y por lo tanto su comparecencia nos
parecernos bastante triste, negativa e mesmo indignante acompañados da que fixo o seu representante do Partido Popular. Gracias.